¿Qué es la unción? La unción es la conciencia de la presencia del Espíritu Santo y la aprobación de Dios en cada una de nuestras vidas. Amén. La unción es la conciencia de la presencia del Espíritu Santo y la aprobación de Dios en cada una de las cosas que hacemos en nuestra vida, todos los días de nuestra existencia. Así que el ungido de Dios, o al ungido de Dios se le ha requerido hacer algo que no había hecho antes en su vida. Alguna cosa donde no ha habido precedentes. Si usted quiere ser una persona ungida, como decimos la semana pasada, tiene que usted confirmar en su vida si lo que Dios le está pidiendo se ha hecho antes en este mundo o no, se ha hecho antes en su vida o no. Y si Dios le está pidiendo hacer algo que radical en su vida, que no ha hecho antes y que no ha habido precedentes en su familia, en su vida o en su país o en la circunstancia donde se encuentre, entonces usted está recibiendo la unción, el llamado de Dios para hacer su voluntad y para servirle al Señor donde quiera que usted se encuentre y especialmente si está aquí con nosotros, aquí en Corea, en el nombre de Jesús. ¿Hay algo que Dios le ha pedido últimamente que haga? ¿Hay algo que Dios le está llamando a hacer y que no le había dado a otra persona a hacer o que a usted mismo no le había pedido hacer antes? La Escritura habla de personas que hicieron cosas que Dios le pidieron sin tener precedentes. En la Biblia, en el libro de Génesis, encontramos tres personajes especiales. Primeramente, Enoch. Enoch caminó con Dios y fue arrebatado al cielo. No vio la muerte y está con el Señor en la eternidad. Pero Enoch nunca había caminado con Dios antes, no sabía cómo era lo que significaba caminar con Dios. Sus antepasados tampoco habían marcado un precedente de haber caminado con Dios, así que él tuvo que aprender por cientos de años cómo caminar con Dios hasta que fue arrebatado al cielo. Ahora, la segunda persona que hizo algo sin precedentes fue Noé. Y Noé también, Dios le mandó hacer algo que nadie había hecho antes en su vida. Imaginémonos a Noé en su vida cotidiana. Él pensó, ah, bueno, no, Enoch, el camino con Dios. Entonces, supuestamente, la voluntad de Dios para mi vida es caminar con Dios. Y Dios me va a ungir como ungió. Así que Noé, mientras estaba esperando y estaba tratando de aprender como Enoch, cómo caminar con Dios, Dios le llamó a hacer algo diferente. Le mandó a construir un arca. Y dijo Noé, quizás, yo me imagino, ¿cómo, Señor? Yo pensaba que tú me ibas a llamar o me ibas a arrebatar, como lo ibas a arrebatar, como lo has arrebatado a Enoch. Pero tú me estás llamando a quedarme aquí y a construir una arca que más o menos duró casi 100 años la construcción. Así que Noé hizo algo que nadie había hecho antes, construir una arca y en vez de ser arrebatado al cielo, fue arrebatado para vivir en el mundo con su familia, con los últimos sobrevivientes sobre la tierra. Después tenemos a otro personaje, Abraham. Y Abraham dijo, bueno, quizás Dios me ha llamado a caminar con él, como lo hizo Enoch. Pero él comenzó a envejecer. Y dijo, bueno, quizás Dios quiere que yo viva muchos años y que construya una arca aquí en mi ciudad, en mi pueblo. Pero Dios no lo llamó a construir ninguna arca como Noé. Sin embargo, cuando ya era viejo, Abraham escuchó la voz de Dios que lo llamó a ir a un lugar donde no había ido antes y ni siquiera sabía dónde iba a ir. Simplemente le dijo, Abraham, ve, deja tu casa, tu parentela, tu tierra, a un lugar donde yo te voy a indicar. Y ni siquiera le dijo dónde iba a ser. Nosotros sabemos que fue Canaán, pero Abraham no sabía que iba a ir a Canaán. Así que esto es el llamado de la unción. Esto es lo que confirma si nosotros hemos recibido la unción de Dios, la unción para ser un discípulo de Dios, hacer algo que no ha habido antes en nuestra vida o que no ha tenido precedentes en nuestra vida. Así que el estigma de la unción es como un tatú, es una marca que está sobre nosotros. En Efesios capítulo 1, versículo 13, el apóstol Pablo dice a la iglesia, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que la unción del Espíritu Santo es un estigma, es como un sello, el sello del Espíritu Santo, es como un tatú. En estos días mucha gente le gusta tatuarse, y después de años se arrepiente y ya se quieren quitar el tatuaje. Yo digo en primera plana, ¿y para qué se tatuó si se lo iba a quitar? ¿No? Y mucha gente por la moda, hoy en día todo el mundo anda detrás de la moda, todo el mundo se pone tatú, entonces también me pongo tatú. Y después cuando ya pasa la moda, se lo quieren quitar. Pero el ser lleno del Espíritu Santo, el ser ungido por el Espíritu Santo, no es una moda. No es que, ay, ahora vamos a ser nosotros los ungidos y vamos a ser lleno del Espíritu Santo, porque está de moda ser lleno del Espíritu Santo. No, no está de moda ser lleno del Espíritu Santo, porque el llamado del Señor es eterno.
El Señor dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, hablando sobre los que iban a ser discípulos de Jesús. Y Dios pone su sello sobre nosotros como las ovejas que son marcadas por su dueño para que no se pierdan en otros rebaños, para que no se pierdan en este mundo. Así nosotros somos marcados por el estigma de la unción para que no nos perdamos de la voluntad de Dios en nuestras vidas. En Gálatas capítulo 6, versículo 17, el apóstol Pablo dijo, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Aquí la palabra marcas en el griego significa estigma, en el griego estigmatas. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo, yo traigo en mi cuerpo el estigma del Señor Jesucristo, las marcas del Señor Jesucristo, los sufrimientos del Señor Jesucristo, la vida del Señor Jesucristo en mi cuerpo, que es el cuerpo del Señor. Así que el discípulo de hoy en día debe estar listo para dejar su comodidad, como lo hizo Abraham, para dejar quizás sus planes, como lo hizo Enoch, para dejar de simplemente pensar lo que Dios quiere para él y hacer la voluntad de Dios y a la luz de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender, si vamos a ser personas con estigma, con las marcas del Señor Jesús en nuestra vida como discípulos, llenos de la unción, a dejar nuestra zona de confort, a dejar nuestra zona de comodidad. Abraham, al llamado de Dios, él dejó su tierra, dejó su casa y dejó su parentela. Dios no nos ha traído aquí a Corea, especialmente los latinos, porque sí. Yo creo y estoy convencido de que Dios nos ha traído a todos los latinoamericanos y a los que están viéndonos por internet a este ministerio aquí en Corea porque Él tiene un plan para Corea. Porque Él tiene un plan para todos los latinos que están viviendo aquí en Asia también, no solamente en Corea. Como siempre repito todas las semanas, nuestro ministerio tiene una visión de alcanzar a todos los latinoamericanos viviendo en Corea. Así que hermanos, nosotros estamos llamados este año 2019 a servir al Señor y a servir conforme a su voluntad. ¿Y cómo nosotros podemos entender si soy parte de este ministerio? ¿Cómo yo puedo entender si realmente Dios me está llamando a servir a este ministerio hispano? La primera señal que usted tiene es que usted está hoy presente escuchando este mensaje. La primera señal que usted tiene y la primera confirmación es que usted está oyendo esta palabra que viene de Dios. Si usted cree que Dios está aquí y que Dios está usándome como su mensajero para llevar una palabra para usted hoy día, reciba el llamado de Dios porque Dios lo quiere decir desde ahora en adelante para servir en este ministerio. Pero le tengo que advertir una cosa, que si usted va a ser parte de este ministerio que Dios me ha encargado a mí y que quiero compartir con ustedes, va a tener que usted sufrir como yo he sufrido. Va a tener que usted estar preparado para luchar como vamos a tener que luchar en el futuro por este ministerio. Así que, como dice el pastor Robert T. Kendall, a mayor unción, mayor el sufrimiento. Así que el estigma, como le dije, es una marca que quizás pueda ofender a otros. No todos van a felicitarle por la unción. No todos van a aplaudirle por la unción, sino por el contrario, le van a criticar por esa marca que tiene. Le van a criticar por esa unción que lleva. Siempre habrá personas en contra de lo que Dios está haciendo a través de su iglesia y lo que Dios va a hacer a través de su vida y su ministerio. Lo importante es que no seamos hallados del lado opuesto de la voluntad y de la unción de Dios. Yo te hago esta pregunta, ¿qué pensaría si Dios, en vez de utilizarlo a usted, va a utilizar a otra persona? ¿Qué pensaría si en vez de que Dios lo llame a usted, Dios está llamando a otra persona? ¿Cómo se sentiría? Realmente nosotros no podemos dejar pasar la oportunidad de ser llamados como discípulos de Dios y de ser ungidos como discípulos de Dios. Este llamamiento no es una opción, es un mandamiento. No es, a ver, los que quieran, a ver si se inscriben en el discipulado, los que quieran, vamos a ofrecerles un entrenamiento de discípulo. No, no es así. Vivimos en una época donde la gente piensa que venir a la iglesia es como venir a un supermercado. Voy de compras y voy a comprar lo que yo necesito para mi diario vivir y lo que no necesito no lo voy a comprar. Pensamos que venir a la iglesia es como venir a un club. Yo pago mi inscripción como miembro de este club, pero yo voy a, en el momento que yo decida, me voy a salir de este club. O yo voy a organizar dentro del club las amistades que yo quiera y voy a hacer lo que yo quiera en este club porque para eso pago por mi membresía. La iglesia no es un club donde cada uno hace su propia voluntad, sino la iglesia es la casa de Dios donde todos hacemos la voluntad del Padre que está en el cielo. El camino para no convertirnos, como le dije la semana pasada, en el discípulo de ayer y seguir siendo el discípulo de hoy,
es salir de nuestra zona de confort. ¿Usted ha salido ya de su zona de confort? ¿Usted ya ha dejado esa zona de comodidad, esa zona de seguridad para aventurarse a venir a este ministerio, para aventurarse a venir sobre esta, este llamado, sobre esta unción que Dios quiere poner en su vida como un estigma sobre su seguir y su caminada en el Señor? Así que la primera característica para la persona que quiere ser el discípulo de hoy, el discípulo de mañana, y no quiere ser el discípulo de ayer, es dejar la zona de seguridad, dejar la zona de confort. La zona de seguridad es algo que sabemos que está mal en nuestra vida, pero aún lo toleramos, aún lo seguimos usando. Pensamos que sí, bueno, esto, yo sé que está mal, pero igual, o sea, Dios me está bendiciendo, parece que las cosas están bien, Dios tolera mi pecado, Dios tolera mi falta, Dios tolera mis errores, y seguimos haciéndolo, seguimos usando esas cosas que sabemos que están mal, sabemos que tenemos que corregirlas, pero no las corregimos, y nos acostumbramos a esto, y formamos en esa herida espiritual un callo. Y decimos, bueno, parece que no se siente que duele, parece que no se siente que redarguye, pero está allí. Samuel ya era viejo, y antes de ungir al rey David, él sabía que haber ungido al rey Saúl en el Antiguo Testamento era un error. Samuel tuvo que admitir delante de Dios que se había equivocado en ungir a Saúl. Pero eso no fue la decisión de Samuel, fue un mandato de Dios. Sin embargo, el error de Samuel fue querer seguir llorando y arrepintiéndose por no haber educado, por no haber discipulado a Saúl como debía haber discipulado. Así que el Señor le dijo, ¿qué haces tú llorando por Saúl? Ve y llena tu cuerno de aceite y ve a la casa de Isaí, porque allí yo voy a ordenarte ungir al nuevo rey de Israel. Ahora, cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, él llevó con su cuerno lleno de aceite para ungir al nuevo rey de Israel, pero lamentablemente él tenía temor de que si Saúl descubría que él estaba yendo a ungir al nuevo rey de Israel, lo iba a matar. Samuel era una leyenda, un hombre que respetado. Sin embargo, cuando él fue comendado por el Señor a ungir al nuevo rey de Israel, él tenía que decidir o quedarse en la comodidad y la seguridad y la protección del rey Saúl o salir de su zona de confort a ungir al nuevo rey de Israel. ¿Hemos pagado ya el precio de esa unción? ¿Hemos pagado ya el precio o el sacrificio que tenemos que hacer por la unción, por el estigma que vamos a llevar el resto de nuestras vidas como discípulos de Jesucristo? Así que nosotros, cuando decidimos seguir al Señor Jesucristo, tenemos que asegurarnos que llevamos la estigma, la marca del Espíritu Santo sobre nosotros. Y eso quiere decir tener los frutos del Espíritu. ¿Conoce usted los frutos del Espíritu? Empezando con el amor, la paz, la paciencia, el gozo, la templanza. Sí, necesitamos todas esas cosas en nuestra vida para saber que la marca, el estigma del Espíritu Santo está con nosotros. Si no, ¿qué diferencia hay entre nosotros y un no creyente? Porque hay mucha gente buena, le digo, allá afuera. Hay mucha gente noble allá afuera que no conoce al Señor o que no es cristiano. Pero sin embargo, tiene más atributos espirituales que nosotros. Tiene más calidad de gente que nosotros. ¿Por qué? Porque ellos tienen un estigma. Quizás su estima está basado en su nivel de moralidad. Pero nuestro estigma debe ser caracterizado por los frutos del Espíritu Santo. Tener el estigma del Espíritu Santo es un camino solitario. Yo le llamo la soledad del estigma de la unción. Sí, cuando usted es ungido por el Espíritu Santo, va a convertirse en una persona solitaria. La soledad del ministerio es una prueba de que está yendo por el camino que Dios ha marcado. Si usted realmente conoce el llamado de Dios, sabe que las personas, los amigos, se van a alejar de usted. Sabe que las reuniones que usted ha sido invitado muchas veces dejarán de llegar a su casa, las invitaciones, los amigos y los compromisos que lo tenían tan ocupado ahora. Sin embargo, ya no llegarán más a su cuenta de correo. Jesús fue solo a la cruz. Cuando él estaba en Getsemaní, llevó a sus discípulos a orar con él, pero sin embargo los encontró durmiendo
en su más crucial momento de su vida, donde más necesitaba de sus amigos, donde más necesitaba de sus discípulos, allí los encontró durmiendo. Parte de la estima es que nadie estará de acuerdo con usted. ¿Por qué? Porque la gente busca la gloria de los hombres antes que la gloria de Dios. No se puede tener la unción de Dios si solo está buscando el reconocimiento de la gente. Mucha gente piensa que si la gente me está siguiendo, si la gente sigue mi autoridad, entonces eso es mucho mejor que ser ungido por... Sí, hay mucha gente que sabe que las cosas están mal, pero sin embargo las sigue haciendo. ¿Por qué? Por ser honrado por las personas. El rey Saúl, cuando fue confrontado por el profeta Samuel, él dijo, sí, he pecado contra Dios, pero te pido un favor. Sal a la calle conmigo, sal fuera de la oficina conmigo y hónrame delante del pueblo, hónrame delante de los ancianos. Él sabía que ya Dios no lo iba a honrar, pero él quería más que la honra de Dios, la honra del pueblo de Israel. Samuel, no sé, por temor al rey o qué sé yo, por compañerismo, salió y lo honró como rey. Por eso Saúl todavía tenía la corona, todavía tenía el trono, todavía tenía la influencia, el poder político, el poder financiero, pero no tenía la unción. Muchas personas prefieren todo eso antes de la unción. Sin embargo, David, él no tenía ningún poder político, no tenía el trono, no tenía el poder financiero, no tenía el ejército que lo respaldara, no tenía nadie, ni siquiera la familia detrás de él, pero tenía la unción. ¿Qué prefiere usted? ¿La honra de los hombres o la honra que viene de parte de Dios? Segunda característica para el ungido de hoy, el de mañana, es admitir y corregir los errores del pasado. Una señal del estigma del discípulo de hoy es reconocer sus errores. Como les dije, Samuel pensó que ahora que iba a ungir al nuevo rey de Israel, las cosas iban a ser diferentes. Él llegó a la casa de Isaí, y cuando entró a la casa de Isaí, ahí en Belén, encontró al hijo mayor de Isaí, Eliab se llama. Y apenas lo vio, como dice la Escritura, dijo, oh, definitivamente aquí está delante del Señor su ungido. Sin embargo, cuando ya lo iba a ungir, el Señor le habló a Samuel diciéndole, yo no he escogido a ese. Así que Samuel tuvo que ahora corregir su comentario. La Escritura dice en 1 Samuel, capítulo 16, 7, no mire su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Realmente Dios sabe quién está preparado para recibir su unción. Pero vamos nuevamente al hombre de hoy, a Samuel. Porque él había cometido un error. Él había dicho, oh, definitivamente Eliab es el nuevo rey de Israel. Y Dios con esa voz interna dijo, ¿y quién te mandó a ti a hacer ese comentario? Ahora tenía que decirle, hijo, ¿sabes qué? Se me chispoteó. No eres tú el rey de Israel. Y mandó a llamar al segundo hijo, al tercer hijo, al cuarto hijo, hasta que llegó hasta el séptimo hijo, y Dios no había escogido a ninguno de esos. Y Jehová, esperando al ungido, puso en Samuel la sabiduría de preguntar, ¿tiene usted más hijos? E Isaí respondió, sí, tengo uno, pero está cuidando las ovejas. Llámelo porque no vamos a sentarnos aquí a la mesa hasta que no venga él. Y apenas entró David cuidar las ovejas de su padre, inmediatamente Dios le mandó a Samuel a levantarse y a ungirlo porque él definitivamente iba a ser el nuevo rey de Israel. Ha llegado hoy en día, en este tiempo, que las iglesias y los que están viendo en internet escuchen bien claro, la hora en que los profetas y los pastores y misioneros muestren integridad. Un verdadero discípulo de Jesús va a mostrar humildad y va a tener que confesar sus errores. Hoy en día en Latinoamérica, lamentablemente, hay muchos ministros que están en el ministerio de la profecía. Y muchas gentes hablan arbitrariamente, yo vengo trayendo una palabra en el nombre de Dios. Oh, el Señor me ha dicho esto. ¿Y usted cómo sabe que el Señor le ha dicho esto? ¿Y usted cómo sabe que Dios le ha dado esa palabra a él? Muchas personas ungidas, no estoy hablando de charlatanes, estoy hablando de gente ungida, gente que tiene el don de profecía. Ellos hablan arbitrariamente simplemente porque les parece, porque les impresiona las cosas que ven y según su lógica, ellos pueden decir, sí, estas cosas van a ser así. Y ellos en vez de profetizar en el nombre de Dios, simplemente están siguiendo una lógica personal.
por experiencia. Lamentablemente, esas profecías caen al tacho o al saco de basura y la iglesia sufre por difamación. La iglesia sufre por haber profetizado algo que Dios jamás mandó a decir en el nombre del Señor. Y si hay una persona, un profeta o alguien que habla arbitrariamente en el nombre del Señor sin haber sido mandado por el Señor, sea valiente, corrija ese error. Quizás para sufrir las consecuencias de eso, pero le aseguro, Dios no va a quitar la unción de usted. Ahora pasemos a hablar sobre el discípulo del mañana. Si el discípulo de hoy es la persona que tiene que dar el paso de salir de su zona de confort, de su zona de seguridad, el discípulo de mañana es una persona que ha sido ungida por Dios, pero es desestimado hoy en día por esa unción. Siempre va a ser desestimado la persona que Dios va a ungir. Cuando el Señor Jesucristo anduvo por esta tierra, nadie pensaba que Él iba a ser el Mesías. Oh, hijo de María, de José, conocemos a sus hermanos aquí, los que vivían en Nazaret. Cuando Jesús fue a predicarles a ellos, no creyeron que iba a ser el Mesías. Y tampoco hizo muchos milagros ahí. De ahí la famosa frase que el Señor Jesús dijo, no hay profeta sin gloria sino en su propia tierra. Nadie pensaba que David sería el rey de Israel. El hombre de Dios va a usar o va a ser siempre menospreciado, va a ser usado por Dios y Dios va a usar al menos pensado de entre las personas que nosotros conocemos para ser ungido de él. Pero vamos a conocer y reconocerle por el estigma del Espíritu Santo que lleva sobre su vida. Samuel ungió con aceite a David, pero eso no significaba que David estaba listo para ser rey. Todos estamos en preparación de lo que Dios va a hacer en nuestra vida, cómo Dios nos va a usar en el ministerio, en nuestra familia, en nuestro negocio, en nuestros estudios, en nuestro futuro, en el país, en la sociedad o donde quiera que nos encontramos. Dios está preparando sobre nosotros ese plan maravilloso que tiene para nuestras vidas que va a impactar al mundo. David fue menospreciado por su padre, primeramente. También él sufrió celos de su hermano Eliab. ¿Por qué? Porque Eliab le correspondía como primogénito ser el representante de la familia. Pero sin embargo, David, quien fue el último, fue ungido por Dios. Dios usó también todo lo que la experiencia de David, toda su historia de su vida para ser utilizado, para ser moldeado como el nuevo líder de Israel. Sin embargo, la historia nos cuenta que solamente Samuel, David y su familia conocían que él había sido ungido. Era una unción secreta. La unción siempre va a ser secreta. El estigma de Dios en el discípulo no es algo que uno dice, ¡ay, que es que yo soy el discípulo de Jesús! ¡Ay, es que yo soy el ungido de Dios! Uno no tiene necesidad de ir y proclamarse. Si alguien quiere vanagloriarse a sí mismo, vanaglóriense en el Señor. Pero deje que otros sean quienes lo alaben, que lo honren, que lo estimulen para servir al Señor. No se autoproclame, no se autonombre, deje que la iglesia lo respalde, deje que el cuerpo de Cristo le ayude y lo confirme como siervo de Dios con esa unción que viene desde lo alto. El aceite de la unción fue parte de la unción que David había recibido por gracia común desde su nacimiento. David, antes de matar al gigante Goliat, él ya había sido entrenado para matar leones y osos mientras cuidaba las ovejas de su padre. La unción innata de David le ayudó a poder también ser un cantante de alabanza. No es porque la unción vino sobre él con el aceite, sino porque ya Dios lo había dado esos dones desde su nacimiento para ser usado. Dios le había dado la habilidad y la unción innata para que él pudiera tener éxito y victoria sobre sus enemigos después, cuando iba a ser ya rey de Israel. El discípulo de mañana debe aprender a esperar el tiempo de Dios. Y el Señor sabe hacer las cosas bien y vindicar a las personas que esperan en él. Usted puede ser el discípulo de hoy y el discípulo de mañana al mismo tiempo. David fue ungido hoy, pero tuvo que esperar 20 años para ser coronado como rey. ¿Qué estuvo haciendo David durante esos 20 años? Estuvo desarrollando esos talentos que le vino por la unción natural, pero también desarrollando ese talento que vino con la unción espiritual.
Nosotros tenemos que vivir en este tiempo de desarrollo de nuestro discipulado. Y el discipulado no termina en 3 años como en el modelo bíblico. El discipulado es un camino de toda la vida hasta que el Señor regrese. David no solamente desarrolló esos talentos, sino también desarrolló el talento de ser adorador. Él durante 20 años, ¿qué hizo? Estuvo componiendo salmos que usamos hoy día y los cantamos cada semana en nuestra iglesia. Dios sabe a quién ha escogido y sabe hacer las cosas bien. Así que usted confíe en el Señor y mantenga su mirada fija en Cristo y en su cruz, porque en su momento Él lo va a vindicar. Mientras esperamos la unción, entonces, ¿qué vamos a hacer? Para terminar este mensaje, quiero darle unos pequeños consejos que le pueden ayudar en su vida. Si usted quiere ser el ungido del mañana, mejor dicho, el discípulo del mañana. ¿Y cuál es la diferencia entre el discípulo de ayer, de hoy y de mañana? El discípulo de ayer es el discípulo ya descartado, el que una vez fue llamado, pero no escogido. El Señor dijo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. El discípulo de hoy es el que sale de su zona de confort y se aventura hacia algo nuevo, hacia algo que no tiene precedentes. Pero el discípulo de mañana es el que está desarrollando un nuevo modelo, un nuevo estigma que otros van a seguir, que otros van a ser influenciados. Lo mismo pasa en los negocios, lo mismo pasa en los estudios, lo mismo pasa en la familia o en cualquier cosa que hagamos esta semana. Usted quiere ser el padre de ayer, el padre de hoy o el padre de mañana. Usted quiere ser el empresario de ayer, el empresario de hoy o el empresario de mañana. Usted quiere ser el estudiante de ayer, el estudiante de hoy o el estudiante de mañana. ¿Qué es lo que usted quiere hacer hoy? Lo que usted va a decidir hoy lo va a llevar por el camino del fracaso o el camino del éxito. El camino de la aprobación de Dios o el camino de la desaprobación de Dios. Nuevamente, ¿qué es la unción? Es la conciencia de la presencia del Espíritu Santo en nosotros y la aprobación de Dios sobre nosotros. Si usted no es aprobado por Dios, ya es el hombre de ayer. Ya es el discípulo de ayer. Si usted se arrepiente de lo que ha hecho anteriormente, todavía usted puede seguir siendo el discípulo, el hombre, la mujer de hoy. Pero si usted decide seguir a Cristo, poner su mirada fija en Cristo y aceptar el camino de la cruz, que es el camino de sufrimiento, es el camino de soledad, entonces usted tiene esperanza de ser el discípulo, de ser el padre, la madre, la persona de éxito del mañana. Y porque Dios nos llamó a ser la luz y la sal del mundo, tenemos que ser personas de éxito. Tenemos que ser personas de influencia. Tenemos que ser personas que cambien este mundo. Y no simplemente sentarnos a esperar que el mundo se acabe y esperar a que el Señor regrese sin hacer nada de brazos cruzados. Mientras esperamos esa unción se desarrolle en nosotros, entonces hagamos los siguientes pasos. Primero, pase tiempo a solas con Dios. Sí, medite en la palabra de Dios. Pase tiempo conversando con el Señor. La Escritura nos dice en Salmo 5, 2 a 3, esté atento a la voz de mi clamor, oh Señor, porque a ti oraré. De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Quiere esperar la unción de Dios? Entonces, pase tiempo con el Señor. Si se siente solo, pase tiempo con el Señor. Si nadie le invita a una fiesta, pase tiempo con el Señor. Haga la fiesta con el Señor. Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿No tiene nada que hacer? No vaya a prender la televisión. Pase tiempo en oración. No vaya a invitar a una persona porque está aburrida. Pase tiempo en oración. Así que en segundo lugar, mientras esperas esta unción del Señor, estudie las Escrituras. Pase tiempo con las Escrituras. En otras palabras, siga un discipulado, siga llenándose de la palabra de Dios. 1 Timoteo 4, 13 y 14 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Sigue nuevamente hablando el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3, 14 y 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. En otras palabras, enteramente ungido, con una estima ya sólida para lo que Dios quiere usarle en su vida. En tercer lugar, sea agradecido. Un estigma de una persona ungida es que es agradecida. Lucas 17, 18 dice, respondiendo Jesús le dijo, no son 10 los que fueron limpiados, hablando de los que fueron leprosos. Y los 9, ¿dónde están?
No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. De los 10 leprosos había uno que era samaritano. Jesús dijo, bueno, vayan y preséntense al sacerdote y presenten su ofrenda como manda la ley de Moisés. Como buenos judíos, dijeron, sí, aleluya, gloria a Dios, vamos a ir a adorar al Señor. Y fueron llevando su ofrenda, llevando su presentándose delante del sacerdote para poder regresar a la sociedad. Pero mientras iban en el camino, ellos se dieron cuenta que habían sido limpiados, que habían sido sanados. Y a pesar de que todos recibieron la misma sanidad, al mismo tiempo, solamente uno regresó a dar gracias al Señor. Los otros nuevos dijo, uy, ya somos limpios, voy corriendo a mi familia, voy corriendo al sacerdote, voy corriendo a mis negocios, voy corriendo nuevamente a restaurar mi vida pasada. Pero solamente uno regresó a dar gracias a Dios. Y este era samaritano. Mejor dicho, era extranjero. Quizás nosotros como extranjeros aquí en Corea, o coreanos que están como extranjeros en este ministerio hispano, tengan la oportunidad de conocer y aprender a ser agradecidos como Dios manda. Hay tres características sobre la gratitud. Primeramente, Dios ama la gratitud. Dios ama a la persona que es agradecida. Segundo, Dios aborrece al ingrato. Porque si no fuera cierto, Dios no lo diría aquí. ¿Y dónde están los otros 9? Si a Dios no le importara quién le da gracias y no le agradece, porque muchas veces decimos, sí, hay que hacer las cosas sin esperar que nadie nos agradezca. No, pero el Señor es diferente. El Señor espera que le seamos agradecidos. No nos va a castigar por ser desagradecidos, pero Él valora a la persona que es agradecida. Por eso que la gratitud se debe enseñar.